Hola chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Adrenalina XL en el que haré de predicción del próximo clásico del 1 de marzo del Barcelona y el Real Madrid. Aquí están los sobres, como podéis ver hay premium y normales. Vamos a proceder a abrir el primer sobre y a ver si hay suerte. Lo abrimos por aquí. Y aquí tenéis la primera carta. Aquí tenéis la primera carta. Kiko Livas. Del Valladolid. Garay del Valencia. Lumor del Mallorca. Ariadne del Osasuna. Diego Costa del Atlético de Madrid. Fernando del Sevilla. Joan Jordan también del Sevilla, Unai Simón del Athletic Club, edición limitada Saúl y Gaya Ídolo. Por el momento van 0-0. Vamos a proceder con el segundo sobre premium. Aquí. Munir del Sevilla, Moya de la Real Sociedad, Loren del Betis y el primer gol de Sergi Roberto del Barcelona. Gol. 1-0 por el momento. Muniain del Athletic Club, Puertas del Granada y aquí la letra A del premio premium. Mata Plana del Getafe y otro gol del Barça. Son dos goles puesto a que es un tridente. 3-0. Y la edición limitada, las dos del Celta, Denis Suárez y Santi Mina Ídolo. Ahora vamos con un sobre normal. Vamos a ver si hay suerte. Quintalla del Villarreal, Manu García del Alavés, Geray, me parece que es del Athletic Club de Bilbao, Granero del Sevilla, del Español, Maxi Gómez del Valencia y gol del Barcelona. 4-0, se le pone muy difícil al Real Madrid. A no ser de que salga un balón de oro del Madrid, que serán 4 goles. Vamos a proceder con el sobre premium. A ver si hay suerte. Jiménez del Atlético de Madrid. Raúl García. Vadillo. Rosales. Guardado. Bardi. Y ahora vamos a proceder a Orellana del Eibar, el tridente del Valencia, madre mía, y Gerard Moreno y Jorge Molina, ídolos. Se le pone muy difícil al Real Madrid remontar. Del Sevilla, Gaya del Valencia, Óscar Plano del Valladolid, Jason del Getafe, Omerúo del Leganés y Coque Supercrack. Próximo sobre premium. Atención porque puede haber sorpresa. Víctor Díaz del Granada, Fajir del Getafe y Hazard, balón de oro del Real Madrid. 4-4, se empata la eliminatoria.
¿Veis? Aquí lo veis, no es fake, es Hazard Balón de Oro. Ahora mismo van empatados Íñigo Martínez, Adán. Firmada, 5-4 para el Real Madrid. Este es el mejor sobre de la historia. Un Titi 5-5, empata al Barcelona. Bardi, la letra A otra vez. Y Vargas y Gulley, ídolo y plana. Ahora mismo van empate en la eliminatoria. Junior Firpo abre otra vez el marcador, 6-5, 6-5. Fekir del Betis, Oyarzabal, Germán, la letra A y Lodi Rubén Alcaraz. Otro sobre premium. Rioja, Funes Mori y la carta invencible. ¿Qué, pero qué unboxing es este? La carta invencible. Por tanto es 7-6. Carvajal del Real Madrid, que pone que empata la eliminatoria. Y bueno, 7-7. Y Neto otra vez del Barcelona, que como es portero le restaría un gol al Madrid. 7-6 otra vez. Borja Iglesias, la carta premium de B. Y ídolo 8-6 para el Barcelona, Arturo Vidal. Albiol plana. Íñigo Martínez, edición limitada. De momento está un poco cruda la cosa para el Madrid, pero todo puede pasar. Tomás del Atlético de Madrid, Jordi Alba, gol del Barcelona, 9-6. Ahora sí que sí, está casi la eliminatoria sentenciada. Y efectivamente, 3 sobres. Isco del Madrid, 7-9, puede dar la sorpresa. Fábrico, Oyarzabal, Balich, Córdoba, Fernando y la premium C. Soldado plana, el tridente me parece del Alavés. Y Gerard Moreno y Robert Ibáñez. Último sobre normal. Jorge Sáenz, Roncaglia, Rayo y gol de Benzema, 9-8. Puede que el Madrid le dé la vuelta al marcador. Rodrigo, 9-9. Vuelve el empate al marcador. 9-9, qué clásico. Y ahora sí que sí vamos a proceder al último sobre premium y último sobre que puede dar la vuelta al partido. En-Nesyri, Oyer, gol de Junior en los últimos minutos, 10-9 para el Barcelona, Fekir, Morata, Borja Iglesias, Tomás ídolo, Varane edición limitada, 10-10, y finalmente Isak y Raúl García. Y hasta otro nuevo vídeo, suscribiros a mi canal, hasta otra y dadle like.